Bueno, pues comenzamos la jornada de clausura de esta reunión de secretarios generales. Quiero, desde luego, en primer lugar y una vez más, agradecer la oportunidad que nos ha dado el presidente del Senado, don Pío García Escudero, de poder celebrar esta reunión de secretarios generales que tenemos en COE habitualmente cada 6 meses y poder hacerlo en esta sala tan magnífica. Y además quiero agradecer especialmente que nos acompañe en la clausura y que nos vaya a dirigir ahora unas palabras para clausurar nuestra jornada. Bien, pues buenos días, tardes ya casi. Todos bienvenidos al Senado. Querida secretaria general de COE, querido Josep, director de Relaciones con las Cortes, secretarios generales, señorías. Yo creo que el acto que se acaba de celebrar aquí, la jornada de trabajo que han tenido ustedes hoy por la mañana, que espero que haya sido del máximo provecho, y como le decía también a Ana, espero que hayan estado cómodos, a gusto, bien, y que esto sirva para que vuelvan otra vez aquí al Senado, querido Josep, alguna vez más, con algún motivo, algún acto distinto, pues me parece importante resaltar que este acto no es un, o no lo consideramos, por lo menos desde el Senado, como un hecho aislado, sino que se está inscrito dentro de una dinámica que ha comenzado hace relativamente poco tiempo, una dinámica importante de relación entre su organización, la COE, con las Cortes Generales, con el Congreso y en el Senado. Yo sé, a través de Josep Sánchez Vilibre, que con el Congreso ya han tenido alguna colaboración, algún acto en común. Este es el primero que se hace aquí en el Senado, del cual estamos muy satisfechos. Y yo lo que quiero es que en el futuro se siga incrementando, porque yo creo que esto es bueno para todos. Y todos los canales de comunicación entre el Parlamento, entre las distintas instancias que representan a la sociedad civil o a los agentes sociales, siempre es bueno para todos. Yo creo que nunca se va a insistir lo suficiente en la idea del enorme valor que la actividad empresarial aporta al conjunto de la sociedad. Un valor que no es solamente en términos económicos, de generación de riqueza o de creación de empleo, sino también en cuanto a innovación, espíritu de emprendimiento e iniciativa creadora. Estamos saliendo de una profunda crisis económica, cuyos efectos sobre el empleo aún no han sido completamente superados, aunque vemos mes tras mes cómo la tendencia de los datos de contratación y de afiliación a la Seguridad Social van haciendo que nos sintamos razonablemente optimistas. Una crisis económica que también ha supuesto una tremenda prueba de fuego para muchas empresas españolas que han sabido sobreponerse a las dificultades y que han sabido también salir adelante. Las crisis van y vienen, pero lo innegable es que hoy vivimos en un mundo en continua transformación, un mundo cada vez más abierto y globalmente competitivo, y por lo tanto, para todos, un mundo cada vez más exigente. El nuestro también es un mundo en el que crece la conciencia sobre nuestras responsabilidades sociales y ambientales y en el que estamos todos obligados a darles cumplida respuesta dentro de nuestro modelo de crecimiento. Y la clave, como siempre, está en saber afrontar las novedades, no como obstáculos, sino como oportunidades. Los medios para conseguirlo las conocen ustedes mejor que yo. Internacionalizar, innovar, apostar por una formación de calidad y en permanente reciclaje y, por supuesto, saber adaptarse a la digitalización con inteligencia y con iniciativa. Y todo esto, por supuesto, en un marco jurídico y político que no ponga trabas, sino que allane el camino, y sobre unas bases de diálogo y concertación social que favorezcan tanto la productividad como el empleo estable y de calidad. Todo esto, que se dice pronto, hay que ponerlo en obra. Y eso solo es posible mediante la participación solidaria y concertada de todos, agentes sociales, gobierno y representantes políticos. La COE y todo el conjunto de organizaciones mediante las que se articula es de todo punto esencial en esta tarea. Su labor de constante apoyo a los intereses y demandas de los empresarios españoles, grandes, pymes, autónomos, y su papel como interlocutor de referencia en la negociación laboral, están ya sobradamente acreditados. Cuentan, de hecho, con un aval de 40 años de historia, los mismos que tiene nuestra democracia constitucional. Porque la COE nació en la atmósfera de cambio político y social de la transición, algo que no es una casualidad, sino una prueba más del protagonismo de la sociedad española en la construcción y en el desarrollo de nuestra democracia desde el principio. Nuestra Constitución de 1978, cuyo 40º aniversario también celebramos este año, fijó las condiciones jurídicas de libertad, derechos e imperio de la ley
que han servido de base al gran proceso de modernización económica y progreso social experimentado por nuestro país desde entonces hasta nuestros días. El reconocimiento y la protección de sindicatos y organizaciones empresariales, la libertad de empresa en una economía de mercado, el derecho al trabajo y a la negociación colectiva laboral, todo eso consagrado en nuestra Constitución, es el buen camino que hemos seguido hasta ahora y el que hemos de seguir recorriendo en el futuro. Las Cortes Generales, Congreso y Senado, con el apoyo de un Consejo Asesor constituido al efecto, estamos trabajando desde hace algunos meses en la organización de distintos actos conmemorativos del aniversario de nuestra Carta Magna. Y nuestro deseo es que esta celebración sea lo más abierta y socialmente participativa. Por esa razón, yo quisiera terminar y clausurar esta jornada con estas breves palabras, invitándole a todos ustedes y a sus respectivas organizaciones a sumarse a una celebración que no quiere ser algo meramente institucional, sino que quiere ser, y así lo hemos planteado, esté abierto a todos los ciudadanos. Otra vez, bienvenidos a esta Cámara, bienvenidos al Senado. Nuevamente les deseo que hayan estado a gusto y muchísimas gracias.